Defensores, la polémica de las planillas de luz no para. Es por ello que hemos salido a las calles a preguntar a los usuarios qué opinan al respecto. Y esto fue lo que nos dijeron. Veamos. Sigue lo mismo eso. Antes va, peor es la cosa, mejor dicho. Sí, para uno que es pobre le duele pagar otro centavo más. Subiendo. ¿Cómo se siente? Ay, molesta porque los cortes de luz no tiene por qué perjudicar. Se corta, tiene que salir menos la planilla, pero la salida es alta. Entonces sí, se incomoda. Este mes en luz la planilla subió casi al doble, más o menos. ¿Y eso? O sea, supongo que es una solución que tiró por, obviamente, las cosas que pasaron. Y no sé, la verdad. A mí me ha salido con $30 de más. Entonces, no. Y ni siquiera le he recibido. He tenido que meterme a la página web para ver el coste de mi factura. La última que llegó estuvo más alta, o sea, disminución todavía para nada. Supuestamente es para el mes siguiente, vamos a ver, pero, o sea, la explicación que dieron, porque a todo el mundo le subió en el último mes, es que era por la ola de calor y todo eso, pero la verdad no creo, yo creo que la subieron deliberadamente.